Bienvenido al Gaming Test del Honor Magic 6 Pro. Ok, y como es de esperarse con este tipo de teléfonos, la experiencia es bastante buena. Claro, aunque muchos han notado que el Snapdragon 8 Gen 3 hasta cierto punto tiene un poquito de estrangulamiento térmico. Y si bien no sucede en todos los títulos de gaming, no está de más hacer el comentario. Pero lo más importante, ¿qué temperaturas alcanza este dispositivo? La tarea que estemos realizando afecta bastante la temperatura del dispositivo móvil. Por lo cual, si estamos utilizando aplicaciones súper básicas que no requieran alto rendimiento, el teléfono mantiene una temperatura entre 28 a 30 grados centígrados. Y si ya nos ponemos un poquito más exigentes, la temperatura aumenta hasta los 35 grados, lo cual sigue siendo una temperatura bastante estable, inclusive con juegos básicos. Si pasamos a títulos exigentes como por ejemplo un Fortnite, un Genshin Impact, el Warzone Mobile, la temperatura aumenta hasta los 40 grados. Con el Warzone Mobile alcanzamos hasta los 45 grados. Temperaturas todavía manejables, pero ya se nota que tenemos estrangulamiento térmico. Y debes tomar en cuenta también la temperatura donde tú vives, porque si es un lugar bastante caluroso, fácilmente puedes superar los 45 grados y el estrangulamiento térmico se notará todavía más. Así que si te gusta el gaming, un ventilador no estaría de más para mantenerlo fresquito y de esta manera poder obtener un rendimiento estable durante largos periodos de tiempo. Y bien, vamos a iniciar con un título demandante, un título exigente, un título que prácticamente hace que todo gama alta se humille ante él. Y estoy haciendo referencia al Free Fire. No, claro que no vamos a probar el Free Fire. Está más que claro que este teléfono le queda demasiado grande al Free Fire. Vamos a comenzar con el Warzone Mobile, un título que al día de hoy está mejorando cada día más. Y ojo al dato, no tomes esto como una verdad absoluta, con el pasar del tiempo una actualización puede mejorar o empeorar el juego, así que este video con el tiempo va a quedar obsoleto. Pero como referencia no está nada mal. El Warzone Mobile lo podemos correr a gráficos medios y a 60 fotogramas. Durante las primeras 3 o 4 partidas tenemos muy buena estabilidad, ya después de un rato la estabilidad se pierde un poco, tenemos bajadas de 55, 50 fotogramas. O sea, nada grave, pero sí se percibe un poco la diferencia. En general, la experiencia es bastante buena. Incluso, creo que llevas una ventaja en comparación a los otros jugadores. De hecho, de cada 10 partidas, 9 quedaba en primer lugar. Y eso que soy medio manco. Sí, la verdad me gustó bastante. 10 de 10 para el Warzone Mobile. Y pasamos de un título mal optimizado a otro título mal optimizado y hago referencia al War Robots. Y qué te digo, la experiencia es espectacular en el War Robots. De vez en cuando me gusta darme una que otra partida de War Robots y soy bastante competitivo. Y con este teléfono podemos optar por los 60 fotogramas a gráficos altos. Todas las partidas las podemos disfrutar a 60 FPS súper estables. Incluso hasta las partidas pay to win se disfrutan al máximo. Súper recomendado para jugar War Robots. En este video no puede faltar el Fortnite. Este título, al igual que el Warzone Mobile, logra que este teléfono se ponga bastante cachondo. En este título podemos optar por 90 fotogramas como máximo y podemos acceder a la máxima calidad gráfica disponible, bueno, por lo menos para dispositivos móviles. Y déjame comentarte que la experiencia es muy buena, aunque probablemente no pueda llegar a esos 90 fotogramas que promete, pero sí te vas a poder mantener entre una media de 50 a 60 fotogramas. Pero tranquilo, esto con futuras actualizaciones y mejor optimización puede mejorar. El siguiente título de la lista, ustedes me lo recomendaron de manera exagerada en la caja de los comentarios. Y bueno, yo imaginé que era un título súper mega pesado, que a la mayoría de teléfonos les costaría correr, pero no. Me percaté que es un título que está hecho para teléfonos de bajos recursos. Consume poca memoria RAM, consume poco almacenamiento y bueno, hago referencia al Blockstrike. Y a ver, no me tiren hate, eso dice la publicidad. Teléfono de bajos recursos, aquí está el Blockstrike. ¿Y qué te cuento? Corre muy bien en este teléfono de 12 GB de memoria RAM utilizando tecnología LPDDR5X junto a esos 512 GB de almacenamiento interno utilizando tecnología UFS 4.0 más este Snapdragon 8 generación 3 que le sienta bastante bien. Literalmente no hay lag, tenemos muy buena estabilidad, el dispositivo no se calienta, así que claramente recomendado para el Blockstrike, aprobado por Dude Clever.
Ahora bien, le toca al car parking. Colocamos la máxima calidad gráfica disponible y activamos todos los efectos y obtenemos 50 fotogramas. Y no son 50 FPS estables. Bajamos a 45, luego regresamos a 50 y muy bien, lo que significa que a este título le falta optimización para esta plataforma móvil, por lo cual en próximas actualizaciones vamos a poder optar por la mayor calidad gráfica disponible y a 60 fotogramas. Alto, 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 pero no te confundas, el car parking corre muy bien a 51 fotogramas. Eso sí, hay bajadas como te mencioné, pero la experiencia es bastante buena y muy aceptable. ¿Que puede mejorar? Claro, como te acabo de mencionar, puede mejorar. Pero si eres un loco por los FPS, puedes bajar la calidad gráfica a medios y mantener todos los efectos activos y obtener más FPS. De hecho, el límite en este juego es 120. Eso sí, esos 120 FPS solo los vas a poder conseguir a gráficos bajos. Este título no puede faltar en este gaming test y hago referencia al Genshin Impact. No sé si se han percatado, pero al parecer el Genshin Impact ya no es tan referente para gráficos como lo era antes. Y es que corre bastante bien en la mayoría de plataformas móviles actualmente. Claro, yo sé que hay teléfonos actualmente que todavía presentan un poco de lag, pero su optimización en general ha mejorado bastante. Y en este caso tenemos muy buenos resultados: 60 fotogramas super estables, calidad gráfica en ultra, el teléfono se calienta dentro de los parámetros normales entre 40 a 43 grados y muy bien, puedes pasar horas y horas o hasta que la batería se agote dándote unas buenas partidas del Genshin Impact y lo mejor, sin limitaciones en cuanto a calidad gráfica. Vamos a terminar este gaming test con el PUBG Mobile. El PUBG Mobile es de esos pocos títulos que está muy bien optimizado para la mayoría de plataformas móviles. Gama media, gama baja, la mayoría a 30 fotogramas, pero corre bastante bien. Pero en este teléfono podemos obtener hasta 90 fotogramas en el PUBG Mobile. Y a calidad gráfica Ultra HDR. Podemos optar por una configuración todavía más pro en cuanto a gráficos, pero la calidad de fotogramas baja automáticamente. Así que de esta manera tenemos gráficos Ultra HDR más 90 FPS. Ah sí, pero lo que importa es la estabilidad, ¿verdad? Y déjame comentarte que la estabilidad es bastante buena. Prácticamente en toda la partida tenemos 90 FPS. Es que no importa qué tan manco seas, este teléfono te da un bufeo tremendo en el PUBG Mobile. Y algo que me gustó bastante es que la temperatura no se vuelve loca como sucede con el Genshin Impact o el Warzone Mobile. Se mantiene a 39 grados pegados. Y como veredicto final, claramente sí se puede ser súper competitivo en el PUBG Mobile. Hemos llegado hasta el final de este video. No olvides dejar tu buen like. Y si tienes algún título en específico que quieres que probemos en futuras pruebas de gaming, menciónalo en la caja de los comentarios y con gusto lo estaré probando.